que realmente tenerla en flor es un honor para nosotras. Nuestra keynote speaker, Flora Proverbio. Flor es consultora y comunicadora especializada en longevidad y diversidad generacional, que desde diversos roles ella trabaja con el firme propósito de desafiar el edadismo y cultivar una percepción positiva de la longevidad. Gran parte de su trabajo se enfoca en un grupo que cree en influencia y relevancia, las mujeres maduras. Flora trabaja, investiga y escribe para cambiar la narrativa sobre esta etapa y redefinir el lugar que ellas ocupan en la sociedad. Adicionalmente, Flora es autora de un maravilloso libro. El libro que Flora escribió se llama Triángulos Plateados, un libro que explora el deseo de la madurez femenina. Es de la editorial Galerna, por si quieren conseguirlo. Es un gran libro, no se lo pueden dejar de leer. Dirige además programas sobre economía de la longevidad en la Universidad del SEMA y mantiene un diálogo constante con el público de más de 50 a través de sus redes sociales. Antes de darle lugar a Flora, les quiero recordar que esperamos sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas o en el Q&A y los invito nuevamente a que suban sus fotos en nuestras redes. Eso sí, no se olviden arrobarnos como arroba Fundación Flor, nos pueden encontrar en todas nuestras redes. No les hago perder más tiempo y le damos lugar a Flora. Flora, adelante, el micrófono es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Vale, qué linda presentación. Bueno, hola a todas, a todos. Estoy súper contenta de estar acá en este congreso. Yo soy parte de Flor, también soy docente en el programa de Perspectivas en Diversidad, que es un programa genial que empieza muy pronto, así que los invito a todos a que presten atención a nuestras redes para que se puedan sumar al programa. Esperen que estoy teniendo acá como un temita técnico. Bueno. Y sin más ni más, vamos a empezar con la charla. Siempre empiezo las charlas con un chiste, los que me vieron ya algunas veces, siempre digo como un chistonto que es medio filosófico, ¿no? Que es así, se cruzan dos pececitos en el agua, en el mar, en la pecera, y uno le dice a otro, ¿viste qué fría que está el agua? Y el otro pez le contesta, ¿qué agua? ¿Esto qué quiere decir? Por eso digo, es un chiste tonto filosófico. Esto quiere decir que nosotros a veces podemos estar en una realidad en donde nos damos cuenta cómo el contexto nos determina y nos impone como el primer, como el segundo pece, con, perdón, como el primer pececito que se da cuenta que está en el agua, que el agua está fría y que eso impacta cómo se siente, o podemos ser como el segundo pez que ni siquiera se enteró que está en el agua, ¿no? La invitación entonces es hacer como este pez que entiende que el agua cambia, que cuando cambia la temperatura lo impacta, etc. Y en este contexto, ¿qué están pasando? Están pasando algunas cosas que tienen que ver con la charla que voy a dar. Lo primero, muy importante que está pasando en el contexto es, vivimos vidas más largas. Por primera vez en la historia de la humanidad, todos y todas, o casi todos y casi todas, vamos a llegar a ser muy longevos. Eso no había pasado nunca antes. Siempre hubo gente que llegó a ser muy vieja. Dicen que Platón vivió 82 años, pero era uno cada tanto. Entonces, vamos todos a tener vidas más largas. Y las mujeres vivimos más que los hombres. En promedio vivimos 6, 7 años más que los hombres. Eso es porque tenemos más proyectos de vida, tenemos más vínculos, bueno, por diferentes cosas, pero las mujeres tenemos vidas más largas. Otra cosa que está pasando es que en nuestro lugar, como mujer, como mujeres, en el último siglo cambió muchísimo en la sociedad. Accedemos a nuevos lugares de poder, de realización, de liderazgo. Tenemos la posibilidad, siempre se dice, las mujeres antes no trabajaban, eso no es así. Las mujeres antes trabajaban, siempre hubo cosechadoras, panaderas, pescaderas, mucamas, prostitutas, siempre hubo. Lo que estamos accediendo es a la posibilidad de disfrutar y realizarnos más allá de nuestro rol como madres. Y eso es algo bastante nuevo. Y lo tercero que está pasando, en parte por fenómenos como este, es que gracias a las redes y a la tecnología,
aprendemos mucho más y nos educamos entre nosotras y generamos pensamiento y nos empezamos a preguntar qué queremos, cuál es el lugar para mí, qué nos pasa y armamos redes con otras mujeres y entonces aceleramos este proceso. Del cruce de estos tres drivers de cambio, digamos, de estos tres factores de cambio, surgen muchas preguntas y muchas conversaciones interesantes que es a lo que yo me dedico, ¿no? Es a lo que yo en lo que yo me especializo y parte de eso tiene que ver con qué significa ser una mujer madura hoy, que es de lo que voy a hablar un poco, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de nuevos roles y cómo antes quedábamos afuera de muchos espacios por ser mujeres, cuando eso lo pensamos, lo cruzamos con el hecho de cuánto vivíamos antes, mucho más las mujeres maduras, las mujeres de más de 50, las mujeres climatéricas, posmenopáusicas, van y van, y todavía sucede, quedando afuera de espacios de realización, de sociabilización, de disfrute. Un poco lo que exploro en el libro Triángulos Plateados tiene que ver con cómo todo el relato social que hay acerca de lo que es una mujer madura nos va dejando afuera del disfrute sexual con discursos que están instalados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De estas variables, como decía, surgen cambios y preguntas súper interesantes. Una de las preguntas que surge tiene que ver con ¿qué es lo que pasa con este relato sobre nuestra vida en un mundo donde la vida dura más? Estaba un poco instalada esta idea como de que la menopausia de alguna manera era el principio del fin, ¿no? La idea de que cuando llegamos a la menopausia empezamos a ser menos vibrantes, menos interesantes, menos vigentes, a tener menos lugares donde participar. Bueno, ¿y qué es lo que subyace? Todavía esta idea no desapareció. Se está resquebrajando, pero está todavía bastante instalada. ¿Qué es lo que subyace en esta idea de que las mujeres maduras son no dignas de ser tan representadas como las mujeres jóvenes, no dignas de acceder a puestos de liderazgo, de poder, de representación, de sociabilización? En un punto todavía subyace la idea de que la maternidad es nuestro rol fundamental, lo que nos define como mujeres. Entonces, por eso socialmente hay, digamos, como tanto rollo con empezar a ser una mujer menopáusica, ¿no? Hoy se está hablando mucho de menopausia, se habla mucho en las redes, en los medios. Yo como que no, digamos, no estoy tan contenta con cómo se habla. Celebro que se esté hablando, sin embargo, me parece que igual gran parte del discurso que se está instalando respecto de la menopausia, el climaterio, es un discurso un poco patologizante, ¿no? Se habla de síntomas, de calores, de problemas, de insomnio, ¿no? Creo que de alguna manera se está terminando el tabú respecto de la menopausia, sin embargo, este sesgo que pone a las mujeres maduras como mujeres menos válidas porque están cansadas, porque duermen mal, porque transpiran mucho, porque se olvidan de las cosas, no creo que esté desapareciendo, ¿no? Creo que la forma en la que se está abordando la menopausia muchas veces a lo que ayuda es a que nos vendan muchos tratamientos y muchos remedios y nos medicalicen más que a que podamos vivir vidas plenas, porque en realidad el cuerpo y la vida cambian todo el tiempo y es un cambio más. Pero entonces yo las quiero invitar hoy a reconocer el brillo, la fortaleza y las oportunidades de estas vidas cada vez más largas, en donde en realidad la edad es un dato más que tenemos de una persona, que se cruza con otros datos. Lo que nos pasa es que la edad es un organizador social. Aprendemos que a los 6 años vamos al colegio, no sé, a los 18 podemos manejar, ¿no? A tal edad hacemos tal cosa, tal otra. Y de alguna manera esto de la edad como organizador social nos pone como en cajitas en donde por algún motivo asumimos que las personas de otras franjas etarias son muy diferentes a nosotros o que las diferentes generaciones son muy diferentes, ¿no? ¿Cómo trabajan los millennials? ¿Los colaboradores Silver son así o asá? En realidad sí hay cosas que tienen que ver con el momento en el que nacimos, en el que crecimos, que fuimos aprendiendo a hacer cosas de una forma u otra, pero en realidad, en el fondo no somos tan diferentes y yo a lo que me dedico es justamente a generar entornos intergeneracionales donde podamos relacionarnos a partir de nuestras habilidades, ¿no? Entonces,
Muchas veces, dependiendo de la edad que tenemos, y sobre todo a las mujeres nos pasa por ser mujeres y por la edad que tenemos, se nos asignan roles, espacios, cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer, cosas que podemos decir, silencios y oportunidades. Y de alguna manera, como decían Gise y Vale, las oportunidades son el tema de la charla de hoy, ¿no? La pregunta es, ¿está nivelada la cancha? Y bueno, la respuesta yo creo que es no, la cancha no está nivelada. Por lo menos hoy nos invitan a jugar el partido a la cancha, a una cancha que es bastante injusta para nosotras todavía hoy, pero bueno, por lo menos ya estamos adentro de la cancha. Antes no accedíamos ni al vestuario, ¿no? Entonces, bueno, para que todo no sea una lágrima, creo que estamos mejor y que vamos mejorando y claramente todo lo que hace Flor, eventos como este, justamente tienen que ver con eso. Pero cuando cruzamos edad y género, bueno, es un combo explosivo, ¿no? Y no se nos mide de la misma manera. Digo, en esta cancha no se nos mide igual. Susan Sontag, la escritora, filósofa norteamericana que ya murió, decía que los hombres maduran y las mujeres envejecen, ¿no? Hablando un poco de esta doble vara, y lo podemos ver todavía, por ejemplo, Mick Jagger, qué canchero que es Mick Jagger, qué divino, qué sexy que es todavía. Y todas las conversaciones que hay acerca de Madonna, si se tocó la cara, si no se tocó la cara, pero no es muy vieja para ser tan sexy, ¿no? Digamos, la misma actitud, porque Mick Jagger también se pone rellenos en la cara, se tiñe el pelo, pero a Mick Jagger nadie lo cuestiona, ¿no? Entonces, a nosotras como que no se nos deja envejecer en paz. Si mostramos los signos de envejecimiento, está mal. Si hacemos cosas para taparlo, también está mal. Si nos convertimos en unas viejas todas tapadas, está mal. Si seguimos siendo sexuadas, está mal. Es como que no hay, digamos, una forma de jugar, siguiendo con estas metáforas, como cuál es el partido que tenemos que jugar, ¿no? No hay reglas claras para nosotras. Y se nos mide por un doble sesgo, ¿no? El cruce entre edad y sesgo. Y cuando vamos como a las posibilidades laborales, bueno, la discriminación basada en edad nos afecta a todos, pero obviamente golpea más fuerte a las mujeres. Y en realidad estoy hablando de las mujeres maduras, pero también desde que somos jóvenes, ¿no? Cuando somos jóvenes somos demasiado jóvenes. Después porque estamos en edad de tener hijos. Después porque probablemente tengamos hijos chiquitos. Después porque somos muy viejas y no entendemos nada, ¿no? Y se habla mucho de interseccionalidad. Y bueno, no es solamente una palabra de moda que seguramente la van escuchando mucho, sino que es clave para entender como que cada uno de nosotros tiene como muchas capas, muchos layers, y esta combinación de edad y género, digamos como que nos va obstaculizando en muchos momentos. Una forma en la que está muy presente esto, no solo en el trabajo, sino en la vida, es esta idea de nuestra apariencia como capital que nos abre puertas. Históricamente era el único capital que las mujeres teníamos. Estar buena, o sea, estás buena, te conseguís un marido con plata, estás buena, conseguís el trabajo, ¿no? Y este estar buena o ser bella tiene que ver justamente, entre otras cualidades, con esta belleza hegemónica en donde el no mostrar signos del paso del tiempo es clave, es clave. Hoy tenemos otros capitales. Sin embargo, este culto a la juventud, nos afecta muchísimo, limita oportunidades, perpetúa la brecha salarial, impacta nuestra autoestima, nos invisibiliza, ¿no? Cuando empezamos a tener como aspecto más como de señora, y acá estoy por ahí aplicando un sesgo, las oportunidades se nos empiezan como a achicar. Piensen ustedes, por ejemplo, en frases como cuando uno dice, 60 son los nuevos 40, o cuando uno dice, ay, fulanita, no, está envejeciendo súper bien, o tiene tantos años, pero está espléndida. Inclusive cuando decimos, esta canción es de mi época, como que mi época, ¿cuál es? La juventud. Entonces, todavía está súper instalado, digamos, que esta idea de dejar de ser joven no garpa, por decirlo informalmente, ¿no? Como que a mí me pueden pasar los años, siempre y cuando yo logre seguir siendo, no sé, flaca, con el pelo lindo, en cuanto yo empiezo a tener signos del paso del tiempo en mi aspecto, se me empiezan a cerrar las puertas, sobre todo en lo laboral, cosa que a los hombres no,
no les pasa o no les pasa en igual medida. Entonces nos parece, a mí y al equipo que trabaja conmigo, bueno, súper importante trabajar y combatir el edadismo de género, ¿no? ¿Y qué podemos hacer así súper rapidito en estos minutos que nos quedan? Bueno, primero, en los entornos en los que estamos, reconocer el sesgo de edad y sobre todo cómo se aplica a las mujeres. Y esto por ahí es difícil porque a veces este sesgo de edad lo tenemos tan incorporado, tan naturalizado, que no nos resulta tan fácil. Segundo, yo lo que digo es como abordar el lookismo, ¿no? Como esta discriminación en torno al look. Muchas veces me pasa que voy y me dicen, no, fulanita es una señora, ¿no? Como ya si es una señora no entiende tanto, ¿no? Entonces, empezar a deconstruir esto. No hace falta ser una mujer madura canchera para entender canchera, flaca, con un pelo divino. Está todo bien si empezamos a tener signos de envejecimiento. Y aparte, ¿cuántas industrias se mueven gracias a nuestras inseguridades respecto de empezar a mostrar que envejecemos, ¿no? Y realmente nuestro aspecto, el hecho de empezar, que nos cambie el cuerpo, que nos cambie el pelo, que nos cambie la cara, no tiene absolutamente nada que ver con nuestras capacidades o habilidades o nuestro potencial de ser promovidas. Pero sin embargo, cuando las mujeres empiezan a cambiar su aspecto alrededor de los 50, suelen quedar afuera del mercado laboral. Y esto me lleva a otro punto, ¿no? Centrarnos en las habilidades, sin importar quién las tenga. Y entonces entender que le podemos dar oportunidades a todo y eso va a hacer también que los equipos sean más interesantes. Y algo que me gusta mucho trabajar es el tema de la intergeneracionalidad femenina. Cuando nosotros tenemos equipos donde mujeres de diferentes generaciones trabajan juntas, eso es muy enriquecedor para el equipo, pero también para la vida personal de todas estas mujeres. Hace poco hubo un caso, no sé si son, bueno, habrá muchas argentinas, pero también debemos tener personas de otros países, pero bueno, dos personajes argentinos, Lali Espósito, una cantante hiper famosa, y Moria Casán, actriz vedette. Hicieron un trabajo juntos en donde Lali usó frases de Moria para hacer una canción, hicieron un video y fue un hit. Y fue hermoso verlas contar cómo ellas llevaron este trabajo adelante y lo enriquecedor que fue eso, ¿no? Realmente cuando mujeres de diferentes generaciones podemos trabajar juntas, aprendemos mucho de cómo manejar temas que tienen que ver con nuestros afectos, nuestros vínculos, qué es el respeto, cómo poner límites, cómo empoderarnos. Entonces, a todas las personas que estén acá, que trabajen y generen equipos, yo los invito a fomentar este encuentro de mujeres de diferentes edades y a romper esas cajitas en las que pensamos que una persona, tal vez porque tiene una edad diferente, es muy diferente a mí cuando en realidad no lo es tanto. Como forzar un poco este encuentro, esta convergencia de miradas, ¿no? Y por eso quiero cerrar un poco invitándolos a pensar en este concepto que yo trabajo mucho, que es de invisibles a plateadas. Pensar en la madurez femenina como la oportunidad para luchar contra este estigma, pero que a veces somos nosotras mismas las que nos ponemos esto, y pensar que la madurez es la edad para brillar. Yo digo plateadas no solo por las canas, que obviamente, pero las canas se relacionan con la experiencia, con el autoconocimiento, con el camino recorrido, con la historia propia que nos hace interesantes, y todas esas cosas nada más nos las dan los años vividos, pero también como la plata, con la fortaleza y con el brillo propio. Y esto me parece interesante pensarlo tanto en la madurez como las que les falta mucho, darse cuenta que en realidad la vida es muy larga. Y abrazar esa idea de madurar conectadas con nuestra fortaleza y nuestro brillo, sabiendo que las mujeres no tenemos fecha de vencimiento y no caducamos. Así que bueno, las escucho, las leo, no sé si tienen preguntas por aquí. Espero que les haya parecido interesante y haberles generado algún pensamiento más allá de lo que habían pensado respecto del cruce de género y edad en todos los ámbitos. Flora, la verdad que imposible no sentirse inspiradas con tus palabras, sos muy inspiradora.
Acá tengo unas preguntas del público. Te leo la primera. Perfecto. ¿Cuál es el vínculo entre menopausia y los espacios de trabajo? ¿Cómo podemos acompañarlo en las empresas? El vínculo entre menopausia y espacios de trabajo es el sesgo. Hoy hay un sesgo muy instalado que, como decía, tiene mucho que ver, yo creo, con el aspecto, porque es cierto que cuando llegamos a la menopausia, nuestro pelo cambia, nuestra piel cambia, nuestro cuerpo cambia. Y esa, como ese código visual en donde empezamos a aparecer señoras, es como lo que empieza como a despegarnos, ¿no? Por eso también vemos tanta gente haciéndose de todo para que no se note. Y es desde el sesgo. Las empresas lo que pueden hacer, lo primero es darse cuenta. Eso ya es un montón. Preguntárselo y darse cuenta ya es un montón. Segundo, no creerse tanto para mí el verso de que con la menopausia uno cambia tanto. O sea, realmente darnos cuenta que muchas de las conversaciones que se están instalando hoy respecto de la menopausia, muchas están buenas para entender cómo cambia el cuerpo y las otras están buenas para vendernos cosas. Tratamientos, tratamientos, tratamientos. O sea, uno no cambia tanto. Si sos curiosa, antes vas a seguir siendo curiosa. Si sos innovadora, vas a seguir siendo innovadora. Si sos canchera, vas a seguir siendo canchera. Y si sos aburrida y rígida, vas a seguir siendo aburrida y rígida. Pueden contratarme también. Pueden contratar a Flora. Te leo otra pregunta que tenemos por acá. Hola Flora, también se está empezando a hablar en algunos espacios de plenipausia. ¿Podés comentarnos algo sobre esto? Plenipausia es una manera de hablar de la menopausia de otra forma que tiene un poco que ver con esto, como decir, bueno, no patologicemos, sino como decir plenipausa, como decir, puede ser una etapa de la vida en la que estamos plenas, no somos una versión, es un cambio de palabra, es como antes le llamaban así, es como una propuesta que tiene que ver con decir, bueno, no estigmaticemos, no patologicemos, no hablemos solo de síntomas, sino que es una etapa en la que podemos ser perfectamente plenas, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Flora, muchísimas, pero muchísimas Muchísimas gracias. gracias. La verdad que un placer, como siempre, escucharte, súper inspiradora, motivadora, gran mujer. Muchísimas Bueno, gracias. Ahora vamos a muchísimas gracias. comenzar con nuestras oradoras, Flor.